Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Shalom. Antes de empezar esta lección, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahahua. Bahasham. Yahavushai, Bahasham que es el verdadero nombre de Dios. Yahav. Bahasham significa en el nombre de y Shai es el verdadero nombre de su hijo amado, quien el mundo ignorantemente le llama Cristo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Salakia y un shalom a todos los hermanos sinceros empujando esta palabra en verdad y sinceridad. Yo soy el hermano Malakia del campamento de la Gran Piedra de Molino, la iglesia que está basada acá en demoin Iowa. Okay? Y este, hey, de nuevo Apocalipsis 22 y 18. Esto es la importancia de asegurarnos. De que lo que estemos enseñando sea verdad que tengamos todo bien verificado, bien estudiado, sí, porque es un, un es, es un, un hará un gran juicio por enseñar doctrinas falsas. Que a alguien se le puede ser fácil, pero es por eso que, eh, primeramente, nuestros apóstoles, eh, digo Salakia, primeramente Yahawashai, Yahawasham Yahawashai, verdad, pero, por, eh, pero igual uh, nuestros apóstoles siempre nos han dicho y esforzado tanto de que ellos, hey, hermanos, estudien las cosas, no solamente tomen las palabras de uno, ustedes vayan y verifiquen como hizo la iglesia de Berea, ¿Ok? Entonces, de nuevo, Apocalipsis 22 y 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, si tú agregas diferentes a, a ¿cómo se dice?, a explicaciones, o oh, no, pues yo... Yo pienso que esta escritura dice esto, o está diciendo esto, o tú lees algo en la profecía, y dices no eso esto está hablando de, de otra cosa. Por ejemplo, cuando te habla de la marca de, de la de la sí y, y por medios por razones de, de YouTube no puedo decir uh, la marca de la ustedes ya saben sí. <laughs> La marca que está escrita en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, si, si un hombre agrega otra cosa a menos de que sea lo que realmente es, entonces el Señor, ¿qué, qué dice el Señor que va a hacer? Dice: Yahweh traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sí? Y uno no quiere sufrir esas cosas. Porque cuando tú lees las profecías de lo que va a venir a pasar y lo que viene a este mundo, a esta tierra, hey, <laughs> nosotros no queremos parte en eso, parte en sufrir eso. Sí, nosotros queremos ser uh, salvados de esas ciertas cosas. Ok, aguántame, Salakia. Um, bueno, y, y luego dice. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, si tú no enseñas totalmente lo que dicen las escrituras, por medio de uh, medio, por miedo de alguien, o por, por, por uh, miedo de que seas rechazado, o por no querer ser visto en ojos de hombre de tal manera, o eh, sea lo que sea, te avergüenzas de la, de la verdad o, o, o te da pena decir lo que crees, ¿sí? Dice... Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y Bahasham Shai quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y nosotros entendemos que qué? Que los que están escritos en ese libro de la vida van a ser los que son salvos. Entonces si tú quitas de esto, no hay salvación. Vas a sufrir. Entonces tu, tu nombre va a ser quitado de la, del libro de la vida y vas a sufrir todas las plagas. Sí. Um, y es por eso nos dice aquí, Segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentar, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Ok? Y en el inglés, en vez de procura, dice estudia. ¿Ok? Entonces, estudia diligentemente, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué no tiene que avergonzarse? Porque Él estudió diligentemente las escrituras y verificó todo lo que está diciendo. Entonces uh, uh, no, no, nadie puede llegar y decir, no, eso no está hablando de eso. Na, nadie va a poder hablar contra ti, como dijo Yahová Shem San Lucas 21, y capítulo, uh, capítulo 21, versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces nadie va a poder contradecirte, nadie se va a poder uh, uh, oponer a lo, que, a, a lo que están diciendo los hombres de Yahová Shem que realmente estudian las escrituras, que verifican las cosas que están uh, 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 diciendo, que son diligentes, ¿por qué? Porque están diciendo la verdad. Entonces no vas a ser avergonzado, pero si tú no estudias y, 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 si, y si simplemente estás hablando lo que se te viene o, o, o lo que tú piensas que es correcto, cuando llega la verdad vas, vas a tener, vas a ser avergonzado, ¿no? te vas a ver menso, ¿sí? Porque tú estás diciendo, no, pues yo tengo esta sabiduría y no, que yo sé, que esto, que el otro, que no, esto es esto y eso es otro, y luego viene alguien con las escrituras, no, mira, el libro tal y tal dice esto, y cuando entras esta palabra, esta palabra dice esto y esto y el otro y el otro, y ahora te miras mal. Es por eso que tenemos que procurar a uh, estudiar, eh, como Basham como, como le dijo Ezequiel, eh, lee o, o cómete todo el libro, cómete todo el rollo y luego ve y habla mi gente. Entonces tenemos que estudiar y no, no simplemente lees la Biblia una vez y ok, ya, ya. No, se sigue aprendiendo, se sigue aprendiendo. En esta verdad nunca va a llegar un punto donde tú ya sabes suficiente o ya, ya sabes todo o lo sabes o sabes mucho. Sí, siempre hay donde poder avanzar. Hay otra um, otra escritura. Y se, uh, se me está pasando de la mente. A ver cómo, cómo dice: Word. Truth. Oh, oh, es el mismo, segundo uh, segundo Timoteo, capítulo 2. Y versículo 15, ¿verdad? Y dice ah, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Ok? Ahora, cuando entras a donde dice dividiendo la palabra de la verdad, correctamente el divino mensaje cortar directamente. ¿Ok? directamente y correctamente. Filoso directo, ¿sí? Entonces, hay que, hay, que, hay que enseñar esta palabra conforme el espíritu, directamente y correctamente como es en el Espíritu Santo, ¿sí? y es de la, de, la, y de la mayor importancia correctamente enseñar las palabras de Yah y porque de nuevo no queremos participar en ese lago de fuego no queremos participar en las plagas que están escritas en este libro entonces tenemos que dar toda diligencia que esta palabra uh, uh, que 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 nosotros no min, uh, mintemos, ¿sí? miren había otro preceptos, pero se me está pasando, you know. So, hey, eh, a, a, algo breve, espero haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a bahasham, 바하샴 야보샤, 바하샴하 하구다쉬. Sí, y, hey, y otra cosa, hey, fíjense, los hermanos y las hermanas que están en sintonía con esta verdad, fíjense en lo que está pasando mediante de Israel. Se está manifestando aquellos que, que directamente tienen la palabra correctamente y los que simplemente están hablando por hablar. Hey, como dice la escritura, yo no he elaborado... Solamente por, por mí, pero por todos aquellos que buscan la sabiduría. Ok. Socójolo, Yahweh, Bahashem, Bahashem, dándole toda honra, gloria y alabanza al Padre Celestial por medio de su, de, del nombre de su Hijo amado. En el Espíritu Santo, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de Molino. Shalom.